Bueno, retomando la propuesta de Felipe, entonces les decía que una buena posibilidad para abordar este desafío, que es el transformar una actividad hacia un enfoque orientado hacia la indagación, sería justamente partir por este fenómeno o un fenómeno natural, como por ejemplo la comparación de la masa de una sustancia en estado sólido con una sustancia en estado líquido. Eventualmente uno podría plantear una pregunta investigable asociada a esa comparación o una pregunta orientadora asociada a esa comparación. Las preguntas, en cualquier caso, se refieren o remiten a un fenómeno natural y permiten esas preguntas, ya sea desarrollar una investigación mediante algún procedimiento predefinido por el profesor o la profesora, o demostrar el desarrollo de alguna habilidad o competencia científica clave. Por lo tanto, lo que esperaríamos es que en la etapa de acción, lo que ocurra es que haya una actividad, un ejercicio por parte de los estudiantes en los cuales efectivamente dan respuesta a la pregunta inicial. Si es el caso de la pregunta investigable, entonces probablemente lo que los estudiantes tendrán que hacer es medir la propiedad clave, en este caso la masa de distintas sustancias o de sustancias en distintos estados y compararlas. Eventualmente podrían también formular hipótesis acerca de lo que esperarían encontrar, si cambia o no cambia la masa de la sustancia al cambiar de estado, por ejemplo, o eventualmente dar respuesta mediante la habilidad o la actividad central, digamos, científica que se espera que se focalice, ya sea la formulación de preguntas, ya sea la formulación de hipótesis, ya sea el planteamiento de un diseño, de una metodología de investigación. Todo eso va a depender de la formulación que se haga de la pregunta orientadora inicial. En general, además, es conveniente que la pregunta inicial, el planteamiento inicial, y suponga o incluya algunos elementos de contexto. Por ejemplo, en el caso del fenómeno que plantea Felipe, la comparación de los estados, de la masa de sustancias en distintos estados, podría incorporar algún antecedente, alguna información de contexto que permita situar la pregunta, que permita hacer el planteamiento de un modo más claro y que se comprenda o que los estudiantes lo puedan comprender. Eso de alguna manera podría gatillar o podría ofrecer elementos de juicio para que los estudiantes luego focalicen su respuesta. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna duda sobre este taller o digamos, sobre este ejemplo que estamos analizando o sobre su propio trabajo de su grupo? Si no hay más dudas o comentarios, solo me Profe, queda. Sí, adelante. yo, si Catalina. me podría volver a aclarar sobre eso de transmisión y descubrimiento espontáneo, por favor. Bueno, en el caso ¿tiene alguna duda específica? ¿Algo que la confunda especialmente? Sí, es que entre las dos me confundo, no logro comprenderlas bien. ¿En el caso de transmisión y descubrimiento o en el caso de indagación y descubrimiento? Transmisión y descubrimiento. De acuerdo. Bueno, el caso de la transmisión yo diría que es el paradigma o el ejemplo o el caso más tradicional de enseñanza de la ciencia y probablemente de la educación en general. Si lo miramos desde el punto de vista de los roles, la distinción es muy, muy clara en relación con el descubrimiento y en relación con la indagación, porque en el caso de la transmisión,
el rol del profesor es transmitir información, entregar información. Y el rol del profesor es recibir esa información, perdón, el rol del estudiante es recibir esa información. Y por lo tanto, en el caso de la enseñanza por transmisión, en general lo que ocurre es que el profesor tiene un rol muy activo y el estudiante tiene un rol muy pasivo. Desde ese punto de vista, entonces, no hay un ciclo de aprendizaje como el que usamos para la indagación, con pregunta, actividad, conclusión, o actividad en el sentido de acción. En el caso de la enseñanza por transmisión, básicamente hay un único momento didáctico en el cual el profesor lo que hace es entregar información y el estudiante recibirla. Eventualmente hay instancias en las cuales el profesor puede hacer demostraciones prácticas, por ejemplo, pero esas demostraciones prácticas justamente están al servicio de la transmisión o de la confirmación de la información que se entrega. Y eventualmente también hay instancias en las cuales los estudiantes pueden aplicar lo que se supone aprendieron, en el sentido de que el profesor entrega información, por ejemplo, algunas definiciones conceptuales, y entonces los estudiantes luego usan esas definiciones conceptuales para aplicarlas a ciertas situaciones o a ciertos fenómenos. Ese tipo de dinámica la podemos encontrar en el modelo de enseñanza por transmisión. Lo importante allí es que desde el punto de vista de los roles hay una distinción muy clara y no tenemos la presencia de un ciclo de aprendizaje como el que, o no se supone la presencia de un ciclo de aprendizaje como el que usamos para la indagación. En el caso del descubrimiento espontáneo, uno se va, o el modelo es, diríamos, completamente inverso al caso de la transmisión. Recuerden que son modelos de enseñanza y por lo tanto son descripciones simplificadas, teóricas hasta cierto punto, de cómo funcionaría la enseñanza. Entonces, en el caso del descubrimiento espontáneo, estamos en un modelo completamente distinto, diríamos opuesto al modelo de enseñanza por transmisión. Si el modelo de enseñanza por transmisión tiene al profesor como activo protagonista y al estudiante como pasivo receptor de información, en el caso del descubrimiento espontáneo, el estudiante tiene un rol muy activo en la búsqueda de conocimiento y el profesor tiene un rol mucho más pasivo, en simplemente la definición de ciertas condiciones para el descubrimiento, condiciones para el aprendizaje. Aquí, en el descubrimiento espontáneo, el profesor no transmite información, todo lo contrario, deja que el estudiante busque, explore, obtenga conclusiones, y desde ese punto de vista, el profesor tiene un rol mucho más distante, menos directivo, y no explicita, o en general evita explicitar conclusiones, conceptos, definiciones. El supuesto es que mediante la exploración, mediante la investigación, los estudiantes van a lograr obtener conclusiones que son coherentes con la investigación o con el concepto, los conceptos científicos. Y por último, para hacer el contraste entre estas dos y la indagación, lo que justamente se supone es que ni en la enseñanza por transmisión, ni en la enseñanza por descubrimiento, el estudiante logra integrar de manera efectiva, tanto la dimensión conceptual o de conocimiento científico propiamente, con la dimensión procedimental de la ciencia, de la búsqueda y de la exploración. Entonces, como en el modelo de enseñanza por transmisión se enfatiza la información conceptual y en el modelo de enseñanza por descubrimiento se enfatiza la actividad procedimental, en la indagación lo que se busca es, mediante un diseño didáctico, integrar ambos aspectos. Y por lo tanto, por una parte, el profesor no es un transmisor de información, pero tampoco es un sujeto pasivo y neutral respecto de la conceptualización o la definición, la obtención de conclusiones y definiciones conceptuales, científicas, sino que se sitúa en un punto medio a través de un diseño
didáctico que guía o que estructura el aprendizaje de los estudiantes. Y esa guía o estructuración es lo que llamamos indagación, que básicamente supone un ciclo de aprendizaje que incluye un planteamiento inicial, que incluye una etapa de acción para responder a ese planteamiento inicial y que incluye una etapa de reflexión o de elaboración de conclusiones y síntesis. Por supuesto, esa etapa de conclusiones y síntesis está también prediseñada o prevista por el profesor. No la responde el profesor, no la resuelve el profesor, no entrega, él o ella no entrega las respuestas. Son los estudiantes los que siempre buscan la respuesta. Pero el profesor o la profesora han diseñado ese momento de reflexión de acuerdo con ciertas guías, cierta orientación, ciertas preguntas que le van a servir al estudiante para llegar a las conclusiones que se espera que alcance. Se trata de, bueno, se aclara un poco esa distinción, ese panorama entre estos tres grandes modelos. Sí, profe, y tengo otra pregunta. Adelante. Por ejemplo, aquí en el trabajo mis compañeras, ellas ponen que sí se reconoce un ciclo de indagación, ajá, pero cuando responden el tercer punto, responden a partir del que no hay indagación. Entonces, ¿se pueden como...? Bien, Catalina, interesante. Bueno, ¿qué diría? Este es el grupo 4. ¿Qué diría el grupo 4? ¿Qué les parece esta crítica que hace Catalina? Parece que la compañera se fue, no sé si... Ah, puede ser, sí, porque decía que tenía que retirarse pronto. Sí. Pero tiene razón, Catalina, yo creo que ahí hay una inconsistencia, es decir, aquí hay dos respuestas que son contradictorias. Porque si se puede reconocer un ciclo de indagación, entonces, bueno, eventualmente, claro, cuando decimos ciclo de indagación, lo que estamos diciendo es, están estas tres etapas, ¿cierto? Planteamiento, acción, reflexión, pero esas tres etapas están conectadas coherentemente, por eso le llamamos ciclo de indagación. Porque otra cosa podría decir, digamos, uno podría suponer que lo que pensaron sus compañeras cuando respondieron acá, es que identificaron durante la secuencia un momento de pregunta, un momento de actividad y un momento de conclusiones. A lo mejor estaban esos tres momentos en la clase y a lo mejor por eso pusieron que sí. Pero el hecho de que estén esos tres momentos, de que haya algún momento de pregunta, de que haya algún momento de acción y de que haya algún momento de conclusión, no significa necesariamente que haya un ciclo de indagación, pero que haya un ciclo de indagación, esos tres momentos tienen que estar internamente vinculados, ser coherentes entre sí. La etapa de acción o de actividad permite dar respuesta a la pregunta inicial. Y la etapa de reflexión y de síntesis lo que hace es justamente vincular lo que pasó en el momento de acción con el planteamiento inicial. Entonces, a lo mejor aquí hubo, claro, una interpretación más amplia de lo que es el ciclo de indagación por parte de sus compañeras. Pero como bien usted dice, si es que uno reconoce que hay un ciclo de indagación, entonces lo que está diciendo es que efectivamente ocurre una indagación en esa clase. Por lo tanto, si digo que sí, tendría que ser capaz también de encontrar una pregunta orientadora o investigable que gatilla o que genera ese ciclo de indagación. Por lo tanto, la segunda respuesta también sería incoherente con la primera. Y lo mismo en cuanto a la tercera pregunta. Si es que hay indagación, y yo dije que sí había un ciclo de indagación, entonces debiera ser capaz de identificar cuál de estas tres tipos de indagación es el que está ocurriendo, guiada, estructurada o autónoma. Y si es que no hay indagación, eventualmente estoy en presencia de un modelo alternativo, ya sea el tradicional por transmisión o el de descubrimiento espontáneo. Por lo tanto, creo que aquí efectivamente hay que revisar esas respuestas. Sus compañeras deberían ser capaces de argumentar qué quisieron decir con la presencia del ciclo de indagación y por qué luego dicen que si hay un ciclo de indagación no hay pregunta orientadora investigable y en cambio lo que hay es un descubrimiento espontáneo. ¿Se entiende, Catalina? Sí, profe, sí se entiende. Ahí sí me quedó clarito. Ya, gracias.
Bueno, yo les decía entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre su taller o sobre el ejercicio? Para terminar entonces, solamente recordarles, pedirles, enfatizar la revisión de los indicadores de evaluación del trabajo. Cuando ustedes vayan elaborando sus respuestas, discutiendo con su equipo, con su grupo, vean el contraste que hacen la evaluación que ustedes mismas pueden hacer en torno a cada indicador de evaluación. Si lo cumplen o no lo cumplen, si es que les parece que están dando cuenta cabalmente de lo que se espera que logren, ¿ya? En general creo que ese ejercicio de autoevaluación a partir de los indicadores de evaluación puede serles muy útil para profundizar o mejorar el trabajo que estén realizando. Para terminar entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Por mi parte no, profe. Bien, gracias Felipe. Bueno, espero que les haya servido algo esta instancia. Me alegra que algunos grupos estén avanzando. Ojalá no dejen el trabajo para último momento. Recuerden que en el aula virtual pueden revisar el detalle de la calificación del primer taller en este enlace de planilla de notas. Si es que algún grupo tiene alguna duda o algún comentario con lo que obtuvieron allí como resultado final, me escribe al correo electrónico. Hay varios grupos que no hicieron el trabajo completo en el taller 1 y supongo que eso tuvo que ver con la gestión del tiempo que hicieron, con el tiempo que le dedicaron al trabajo. Ojalá en este taller 2 no ocurra algo semejante para que puedan, por supuesto, entregar un trabajo completo y obtener un mejor resultado. Nos vemos entonces. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden que el día lunes sería el plazo último para entregar el trabajo, también para avanzar en él. Por lo tanto, no tenemos sesión sincrónica. Nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes para ya iniciar la etapa final del curso, la unidad 3. Profe, ¿a qué hora el lunes se puede, o sea, finaliza como la entrega? Al final de la hora de clases. Eso es a la una. ¿No hay alguna posibilidad que nos pueda dar más o todo el día? Sí, es posible. Podemos poner como plazo de cierre a las 6 de la tarde. Sí, por favor, profe. Ya, pero aprovechen el tiempo de la clase también entonces para que puedan avanzar, ¿ya? Ya, profe. Ok, nos estamos viendo. Que tengan mucha suerte. Buen fin de semana. Cuídense. Estén muy bien. Igual, profe. Chao. Igual usted, profe. Que esté bien. Gracias.